Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Un gusto reencontrarnos en esta edición ya de día viernes. Estamos en el último encuentro de AN a través de Canal 4 para toda la región. Jornada, bueno, más tranquila. Estuvo nublado por momentos. Ahora en este mediodía se quiere abrir un poco el cielo. Venimos de una lluvia que algunos mensuran en 28 milímetros. El agua caída, gente que conoce el campo dice que viene justo sobre la hora para salvar algo de lo que es la siembra del trigo, algunas legumbres. Bueno, veremos qué pasa. Los que saben dicen al menos que llegó ahí, sobre la hora, las lluvias de anoche. Bien, con todo el equipo detrás de cámara, los saludamos. Buen viernes para todos. Tenemos de cara un fin de semana largo, ¿eh? Fin de semana largo que para muchos es sinónimo de tener una especie de despeje. Vamos a los títulos. Compartimos el acto por la diversidad cultural. Turno mañana se dio allí en la Escuela Fiscal 74. Javier Consignani, de Cooperadora de Padres de la Escuela Técnica de Acebal, nos habla de la tarde de bingo este próximo domingo en el cubierto del Club Atlético Acebal, a beneficio, por supuesto, de la institución. Nos visitó en los estudios de Radio Aire Libre Acebal el diputado nacional Marcos Clery por el PJ, habló, fue muy crítico, por supuesto, al gobierno nacional y la propuesta que él pretende ser como alternativa a nivel provincial. Hablamos con Franco Pietrani, como lo ven en pantalla, porque se viene una agenda cargada sábado y domingo con actividades culturales en el pueblo y Franco nos da detalle de lugar, horario y a beneficio de quién. Atlético Acebal, estamos esperando información de lo que va a pasar, pero hablamos con el técnico Federico Saldari y Lucas Pregiaro acerca del próximo encuentro trascendental con Argentino de Firmat. Estamos esperando porque hay novedades respecto a ello. Bueno, también tenemos la palabra de las chicas ganadoras sub-12, sub-12 de Olimpia de Santa Teresa, ha ganado en el último torneo nacional que se dio allí en la localidad. Así que vamos a escuchar a las protagonistas. Eso y mucho más, los invitamos a quedarse. También usted puede participar comunicándose a través del Facebook, Canal 4 Espacio Acebal, sino a través de la línea de WhatsApp. ¿Les parece? Bueno, están todos invitados a acompañarnos. Una hora de pura info regional. Aquí en AN, como siempre decimos, está lo que realmente le interesa. Del mediodía, 36 minutos. Saludo renovado para toda la región. Estamos en vivo desde las ERA 585, desde Acebal. Para toda la región es un gusto reencontrarnos con todos ustedes. Tengan muy buen fin de semana. Nosotros aquí comenzamos a desandar las noticias, pero antes compartimos los datos actuales. ¿Por dónde van los valores de la temperatura? Siga más disimulando, con tus ojos casi puedo hablar. ¿Qué me dice lo que estás pensando? 13 grados la actual temperatura. ¿Habría pronóstico de lluvia? ¿Puede quedar alguna nube rezagada? Acá me dicen que no. Ya descartamos las lluvias, ¿eh? Gente que sabe de clima. Máxima para hoy, 21 grados. El fin de semana largo y tu cuerpo lo sabe, dicen algunos. Ahí estamos, ¿eh? Tenemos asegurado un sábado y domingo estable en cuanto al clima, también eso es auspicioso. Vamos a la primera de las notas, si tiene que ver aquí en nuestra localidad, turno mañana de la Escuela Fiscal 74, Escuela Primaria, realizó el acto por el Día de la Diversidad Cultural. Vamos a compartir con ustedes lo que ocurría en dicho acto. Hace muchos, pero muchos años, cuando casi nadie sabía
que las tierras donde vivimos existían, los pueblos originarios estaban aquí, trabajando, construyendo sus viviendas, fabricando sus herramientas, cazando para poder alimentar a sus familias, sembrando y soñando con ser parte de una verdadera comunidad. Hoy se cumplen 526 años de la llegada de los españoles a nuestras tierras, América. Por eso, desde aquí, queremos recordar y rendir un sencillo homenaje a estos hombres, los indios americanos. Los invitamos a participar del acto homenaje al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Muchas cosas cambiaron para esos pueblos aborígenes con la llegada de los europeos a sus tierras. Nuestro país es parte de ellos, de los pueblos que custodiaron celosamente sus culturas. Parte de ella se ve reflejada en nuestra enseña patria. Recibimos a nuestras banderas de ceremonia y les pedimos que nos acompañen como símbolo de nuestra pertenencia a toda Latinoamérica. Cuando América era un pueblo con su propio sueño. Trabajos que realizaba. Los tehuelches fueron originalmente cazadores, añadiendo la pesca y la recolección de raíces, semillas con las que hacían harina. Organización social. Solían ser circuitos predominantemente de oeste a este y viceversa. Durante cada temporada tenían sitios donde instalaban sus campamentos llamados Aikwaiken, mujeres tehuelches. Por lo general, las mujeres eran bajas con un promedio de unos 60 metros. No llevaban sandalias en sus pies, pero cuando montaban a caballo cazaban botas como los hombres. Hombres tehuelches. Los hombres medían entre 1,75 y 1,80. Su cuerpo era suelto, proporcionado de cabellos grises, negros y duros. Su piel cobriza, ojos grandes, narices pequeñas, pómulos o sobresalientes. Vivían en sus casas, eran sencillas y fáciles de construir. Religión. No tenían un sistema religioso organizado, pero sí tenían un corpus de creencias basadas en mitos y ritos propios, los cuales eran contados y actualizados por los chamanes, quienes también practicaban la medicina con la ayuda de los espíritus que ellos mismos invocaban. Actividades económicas de los huelpes. Se dedicaban a la caza, la pesca, la recolección de frutos, la agricultura y la domesticación de animales, y también la fabricación de artesanías. La ocupación más importante para ellos era la cacería, que se hacía con arco y flecha. La organización social de los huelpes. Esto se hacía en pie de cacique. El sepelio de un difunto respondía a un acto social que se llevaba a cabo con danzas al compás de tambor, uno de los pocos instrumentos huelpes. Ingerieron hasta la embriaguez una bebida alcohólica fabricada con la vaina de algarrobo a la que ellos llamaban aloja. La religión de los huelpes era muy diferente a la nuestra. Eran politeístas. El dios más adorado y respetado era un mongubar que vivía en las montañas. También adoraban al sol, las estrellas, la luna, el relámpago, los rayos, los cerros y los ríos, que se les rendían frente para recibir su protección. Se dividieron en tres grandes grupos según su ubicación geográfica: al norte de San Juan, al sur de Mendoza y al este de San Luis. Localización. Viven en el departamento correntino de Ituzaingó, lugar donde habitaban Argentina, Brasil y Paraguay. Trabajo que realizaban. Mayormente cultivaban, pero también eran buenos artesanos. Organización social. Vivían en aldeas donde las casas estaban dispuestas en torno a una plaza grande. De forma cuadrangular. Allí se desarrollaba una gran actividad social. Cada familia vivía en una casa con una habitación donde habitaban entre 60 y 120 personas. Prescindía para un jefe que ocupaba la parte del centro. Su organización social estaba encabezada por un cacique cuyo liderazgo era hereditario. Una de las funciones del cacique era administrar el trabajo comunitario y distribuir los bienes de consumo. Religión. La guaraní sigue siendo más.
palabra es sagrada, el amor al prójimo y el himno al Padre. Hoy sus creencias se siguen transmitiendo en Alto Paraná, Itupac, Huicirá y Amambay. Principalmente no tienen ídolos ni grandes templos, pero sí rituales claves. Una estimación confiable de la población paraná en la actualidad en esos tres países para el año 2016 se presenta así. Se extendieron por esa amplia región de América del Sur en sucesivas migraciones que se prolongaron a lo largo de miles de años. Actualmente forman grandes conjuntos o grupos socios culturales, cada uno con sus formas particulares y algo diferente a través de la paraná. Tenemos imágenes del acto del turno de mañana por el Día de la Diversidad Cultural. Usted sabe que este feriado se ha trasladado para el próximo lunes, jornada no laborable. Y ahí estamos con el acto del turno mañana de la Escuela Fiscal 74 de Aceval. Vamos ahora a la visita, ustedes saben, ha comenzado para algunos políticos la recorrida, ya que el año que viene habrá elecciones también a gobernador y uno de los candidatos para una interna dentro del justicialismo es el joven de tan solo 36 años, Marcos Clery, actual
diputado nacional. Mucho para hablar con Clery. Allí lo entrevistó Gabriel Álvarez en Radio Aire Libre. Nosotros tomamos algunos fragmentos de esa entrevista. Con la misma angustia que hablábamos en off, que es la angustia y la desazón que transmite el pueblo. Más de 3 meses que no tenemos sesión porque no da quórum en el oficialismo. Ahora, con todo lo que pasó en estas horas del gas, con lo que están pasando con la persecución política, que, a ver, ¿cómo estás viendo el país? Completamente desordenado. De alguna manera, de que asumió el gobierno Cambiemos, que es lo que argumentábamos antes, pero hoy, con mucha tristeza, muchísima tristeza, se está viviendo en cada casa. La gobernabilidad de cada casa está en crisis. Las familias peleándose, los chicos no comprendiendo, los que no tienen la experiencia de lo que está sucediendo ahora, lo que está pasando. Las pymes, las industrias son ingobernables porque no se puede pagar el gas, como en una misma casa, no se llega a fin de mes. Hoy es 11. En cualquier casa ya no hay un peso. Porque si elige pagar la luz o el gas, no come. Y si eligen tener algún otro servicio, no le alcanza la plata. Y si estaban endeudados con las tarjetas de crédito, el banco ya el 5, el 6, se la debitó. Y si pagan el mínimo, el mes que viene no saben ni cuánto van a pagar. Entonces, lo que ha hecho el gobierno nacional, y también con inacción del gobierno provincial, porque no ha tomado medidas para proteger el empleo, la industria, la educación en Santa Fe, es desordenarle la vida a la gente. ¿Y sabes qué quiere la gente? Que hoy está angustiada. Quiere vivir en paz. Quiere que un gobierno le resuelva los problemas. No es que empiece el día con 110 problemas y termine el día con 200. Y el día siguiente empieza con 200 problemas y termina con 220. Y además, más el bombardeo de los medios de Buenos Aires y los problemas cotidianos, hay mucha angustia. Los padres y madres de familia, las madres solteras, los padres que se han separado, los abuelos. Hay una crisis constante y lo que se está perdiendo es la sensibilidad social. Porque no sabemos hasta dónde podemos estar peor. Y lo más importante, la gente quiere vivir tranquila, pero tampoco se quiere acostumbrar a vivir mal. Y no nos tenemos que dejar derrotar, porque el día que nos acostumbramos a vivir mal, es el triunfo de los que están gobernando, que se la están llevando en pala, a costa de todo el pueblo argentino. Yo creo que el pueblo habla, y también cuando se manifiesta en silencio, hay que escucharlo. Y ese silencio estruendoso es porque está observando lo que sucede. Está observando qué dirigentes políticos tiene, cuáles no tiene o tenía las expectativas altas y no lo ve a la altura de las circunstancias. Y en ese silencio, principalmente, nos está dando un mensaje a la dirigencia política que quiere un plan de acción. Quiere que los liderazgos se ejerzan y pongan primero el cuerpo. Quieren ser escuchados. En privado te dicen todo lo que pasa. En público tienen mucha cautela porque quieren vivir tranquilos. Esa confrontación, que es la famosa grieta, se está haciendo cada vez más desigual, porque los que más tienen son unos pocos y son los que, con su dedo acusador, con su poder de policía, con su hostigamiento, estigmatización a otro vecino del pueblo, le señalan con el dedo con un mensaje de la Ciudad de Buenos Aires. Los que hoy nos gobiernan, gobiernan para las 60 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires, para la Bolsa de Comercio, para los mercados internacionales y para el sector financiero. Y hoy los proyectos de los jóvenes profesionales están truncos. Hoy los proyectos familiares están truncos, pero no podemos permitir que nos gane esa desazón. Entonces ahí, ese silencio que vos decías, es el reclamo para que la dirigencia haga lo que tiene que hacer. Durante nuestro gobierno pudimos haber cometido errores, pero siempre había una premisa: la construcción del bien común. En esa construcción del bien común, por falta de experiencia los más jóvenes, o por peleas con factores de poder muy importantes, no pudimos terminar de consolidar una matriz productiva que sea claramente independiente de los vaivenes. Y pensamos que lo estábamos haciendo, pero quedó demostrado que la construcción siempre lleva mucho más tiempo. Y que la destrucción, en un año solamente, te termina destruyendo. Construir un puente tarda 2 años, o un año. Destruirlo es una hora. Y la construcción cotidiana, evidentemente, en algunas cuestiones pudimos haber fallado. Uno siempre, todos los días, porque quiere siempre progresar y ver a su vecino, a su amigo, a su pueblo, verlo progresar. Y hoy que no lo estamos viendo progresar, uno siempre se dice, ¿cómo puedo volver el tiempo atrás para corregir aquello que no pude corregir y que no esté gobernando el gobierno actual?
que el actual gobierno no escucha, que el actual gobierno dice que hay un solo camino y solamente es el camino para beneficiar a algunos amigos de ellos y al sector financiero, y está dejando los 45 millones de argentinos fuera. Pensemos en algo. Si el gobierno actual, que hoy es junto con el Poder Judicial, están persiguiendo a dirigentes opositores. Si el gobierno actual te metió en campaña, si el gobierno actual te metió en gestión, si el gobierno actual te sigue mintiendo hoy, ¿por qué le crees todo lo que dice del gobierno anterior? ¿Cómo me explicás? Si en la Argentina se desendeudaba, si en la Argentina se construía empleo y había cosas que mejorar, que cuando asumió este gobierno estábamos en un nivel que ellos mismos habían prometido que íbamos a mejorar, no íbamos a retroceder, reconociendo un montón de cuestiones, desde el fútbol para todos, las jubilaciones, las pensiones, el Conectar Igualdad, Aerolíneas Argentinas y YPF. Pero para poder hacer el ajuste que están haciendo, necesitan justificarlo y deslegitimar a los opositores. Por eso también la ciudadanía está en silencio y buscando información. Está viendo como el Poder Judicial no imparte justicia, sino persigue. Que aquel que cometió algún delito, por supuesto que tiene que caer todo el peso de la ley. Pero se da cuenta que utilizan eso para deslegitimar la posibilidad de una representación que vuelva al gobierno. Con Cristina o con cómo se defina. Pero están tratando de echar culpas a otros. Y es la especialidad de los que gobiernan y no se hacen cargo de los problemas. Porque el actual gobierno no se hace cargo de nada. Fijémonos que los problemas son la sequía o la tormenta de frente o el problema de afuera. Y cuando gobernábamos nosotros, los problemas eran que no nos hacíamos cargo nosotros, que cuando verdaderamente nos hacíamos cargo. Entonces, el presidente se tiene que hacer cargo, su equipo de gobierno se tiene que hacer cargo, que este camino es el camino que ellos eligieron. Y lo eligieron desde el primer día que asumieron, desfinanciando el Estado. La segunda medida que tomaron fue el acuerdo con los fondos buitres, que ese fue el acuerdo que empezó a condenar a la Argentina por el brutal endeudamiento y la bicicleta financiera. Con el acuerdo de los fondos buitres, el camino que empezó a transitar la Argentina fue el de la especulación y no el de la producción. Y estamos viendo las consecuencias ahora. Para seguir garantizando la especulación, se va al Fondo Monetario. Pero ¿cuál es la garantía de la especulación? Que no haya producción, que no haya trabajo, que no se viva en paz en la Argentina. Ahora, nuevamente, todos los argentinos pagamos la energía más cara de la región. Además, le garantizamos una ganancia extraordinaria a las empresas. Nos sacaron el subsidio. ¿Bien? Le vendemos la energía a Chile más barata de lo que ellos nos la venden a nosotros. Nosotros le estamos vendiendo energía de vaca muerta a 4 dólares el BTU y se lo importamos en invierno a 9. ¿Quién paga la diferencia? Todos los argentinos. Y además, usamos los gasoductos que construyeron ellos, que con Néstor y Cristina no podían usar, porque la energía era barata para acá, para poder industrializar nuestra producción, y no exportábamos la energía. Se la volvemos a vender a Uruguay, se la volvemos a vender a Brasil, porque no hay consumo en nuestro país. Entonces, el pueblo está en silencio, tiene angustia y bronca, tiene mucha bronca y desilusión. La desilusión de los que no lo votaron porque sabían que esto iba a pasar y se está materializando. Y la desilusión de los que lo votaron porque se sienten engañados. Todo eso lo tenemos que transformar en un plan de acción para salvar los pueblos, las empresas, las familias, las escuelas y la salud. Y hay que empezar ya. Y ahí está esperando que la dirigencia política esté a la altura. Y en esto nosotros lo que proponemos es que el gobierno provincial tiene mucho para hacer y no lo está haciendo. Ahí estaba la palabra del diputado nacional Marcos Clerin, su recorrida por los medios, en este caso Aire Libre, aquí en nuestra localidad. Vamos ahora a Santa Teresa. Se viene fin de semana fuerte, actividades patronales. Enzo Frati hace un repaso de las mismas. El viernes arranca, el viernes 12 de octubre, arranca la segunda parte de la novena, que va a ser muy especial porque este año vamos a contar con la visita pastoral del obispo, que según tengo entendido es la primera vez que un obispo viene a Santa Teresa a quedarse tantos días. Va a estar 4 días el obispo viviendo acá, compartiendo con nosotros, charlando con la gente, participando de las distintas celebraciones. El viernes vamos a estar celebrando las confirmaciones en Cañada Rica y va el obispo a poder compartir una cena con la comunidad de Cañada Rica. El día sábado
Vamos a celebrar las confirmaciones aquí en nuestra comunidad de Santa Teresa a las 20 horas. El día domingo a las 10:30 de la mañana, la misa como de costumbre. Y por la tarde tenemos un festival que va a arrancar a las 6 de la tarde y va a terminar a las 12 de la noche, donde van a participar artistas locales de la zona. Vamos a gozar de la presencia del Ballet Señales, del grupo de yoga de los niños, los pequeñitos, de Estela Isola. Vamos a poder gozar de la voz de Ivana Fortunati. Va a haber otros artistas. La chica Giacomozzi va a estar también cantando. Va a lo mejor un dúo folclore que viene de afuera se haga presente, todavía no confirmó. Los chicos del jardín con un bailecito. Y el grupo de teatro de la primaria con Griselda Monateri también ofreciendo una obrita. Entonces hay muchas actividades, muchos espectáculos. Va a haber un buffet, va a ser al aire libre desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y la idea también es que aquellos artesanos que quieran llegarse, que quieran exponer lo que hacen, que quieran ofrecer lo que hacen, puedan llegarse también. Esto sin ningún cargo, es decir, simplemente es una invitación, así que aquel artesano o artesana que desee, se viene y pone su tablón con libertad también y muestra lo que hace, su talento, y bueno, y ojalá también tengan suerte y sean bendecidos con las ventas. La idea es a las 12 de la noche culminar tocando las campanas y sacando a la calle la imagen que nos recuerda la presencia y la protección de nuestra patrona Santa Teresa. Y el lunes 15 de octubre vamos a finalizar todo este camino, este recorrido, con la procesión tradicional y la misa. Este año la procesión va a arrancar de la explanada del templo y vamos a ir caminando por las calles del pueblo hasta la capilla de Nuestra Señora del Rosario San Nicolás, donde se va a celebrar la misa al aire libre también, ¿no? Así que vamos a recorrer con la imagen de Santa Teresa las calles de nuestro pueblo, celebrando la fe, y el obispo va a presidir la Eucaristía y nos va a dar la bendición final antes de volver, ¿no? para el arzobispado. Así que bueno, hay muchas actividades, las propuestas son grandes, ojalá que puedan llegarse, que podamos participar todos, sobre todo que podamos celebrar la fe y renovar nuestro sentido de pertenencia a un pueblo, renovar y fortalecer nuestros vínculos, estrechar los lazos y crecer en la unidad, en la paz, en el reconocimiento del otro como un hermano. Los invito a todos, nos unimos en oración y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre la gente del cable y los acompañe siempre. Amén. Ahí estamos, con la palabra del cura párroco Enzo Frati de Santa Teresa. Las actividades serán durante todo el fin de semana. Allí, por supuesto, una cámara de Canal 4 estará presente en dichas actividades. Vamos a tomarnos una pausa comercial, pero atención, al regreso tenemos la palabra de José Galetti, que es uno de los jugadores de Argentino de Firmat. Ustedes saben que estaba pendiente un encuentro entre Atlético Acebal y Argentino de Firmat para resolver quién pasaba a la próxima fase. Bueno, resultó que anoche, en el regreso de la práctica, con una ruta 14 en muy mal estado, con la lluvia que imperaba en el momento, volcó el vehículo en el cual viajaban cuatro integrantes del equipo de primera división, lo que ha provocado, por supuesto, hay que decir que han resultado muy golpeados y han pedido la postergación. El encuentro no se va a desarrollar, ya se confirmó este domingo. Hay que ver dónde se resuelve, qué día se jugaría. Pero tenemos la palabra de uno de los protagonistas, como decíamos, el jugador José Galetti. Dramático el relato de lo que vieron anoche, todo eso y más al regreso de la pausa.
Te lo decimos siempre, pero hoy te lo decimos cantando. El cáncer de mama detectado a tiempo se cura. Tenés siempre en cuenta que luego de los 40 debemos practicarnos una mamografía al año. A partir de los 20 años, todas las mujeres debemos consultar anualmente al ginecólogo y realizarnos el autoexamen de palpado mamario. Recordá, si se siente bien, estás bien. Y si no, estás a tiempo. Luis Fanucci, productor de seguros, brindando responsabilidad y eficiencia a todos sus asegurados, con el respaldo de empresas de primer nivel nacional. Federación Patronal Seguros es la empresa líder en situación financiera, pensando en tu salud y la de tu familia. ACA Salud, la organización médico-asistencial más importante del interior del país. Luis Fanucci, productor de seguros, cuidando y asegurando tu presente y sobre todo tu futuro. Centenario 126, Aceval, teléfono 03-469-421114. Paraje 4 Esquinas, sin número, Carmen del Sauce. Premium, Centro Integral del Automotor, cabina presurizada, laboratorio color, pulidos y encerados especiales, tratamiento acrílico 3M, asesoramiento legal ante siniestros. Nueva dirección, Güemes 149, Aceval, Car Premium, donde tu auto queda más brillante que un cero kilómetro. En el año del Mundial, dos empresas que forman la mejor selección. Metalúrgica Bryan y Tyson Maquinarias. Construcciones metálicas, urbanización, movimiento de suelo, alquiler de maquinarias viales de todo tipo, servicios de desagües cloacales, desagües y canalización. Además, el más completo servicio de auxilio, grúas y camillas. Metalúrgica Bryan y Tyson Maquinarias. Sáenz Peña 148. Teléfonos 03469-1569-5308-1569-5501. Aceval. Unidad Ejecutora Corredor Vial número 4. Recomienda: si salís a la ruta, encendé las luces bajas de tu vehículo. Recordá que es obligatorio y colabora en la reducción de riesgos en siniestros viales, especialmente en circulación de doble sentido. Hacete notar: mayor visibilidad, menor riesgo. Encendé las luces bajas de tu vehículo. Unidad Ejecutora Corredor Vial número 4. Por Pavón Arriba y su gente, siempre hicimos, hacemos y haremos. Comuna de Pavón Arriba. Gestión Walter Bastianelli.
Segundo bloque de ENI, como habíamos prometido, tenemos la palabra de uno de los integrantes del equipo de argentino de Firmat, que bueno, en el día de ayer, al regreso del entrenamiento, noche lluviosa, ruta 14, bueno, despistaron, volcaron. José Galetti es arquero oriundo de Villa Amelia, habló con Aire Libre Acebal, con Gabriel Álvarez, y contaba el dramático relato que, por supuesto, de inmediato el club pidió postergar el encuentro del domingo, que ya está confirmado, no se va a jugar este domingo. Esto decía, relataba en primera persona, José Galetti. Nosotros veníamos de entrenamiento y bueno, pasamos el peaje de Vian. Y bueno, veníamos tranquilos, veníamos bien. Pero bueno, viste que en lo pasado se juntó mucha agua y bueno, llovía mucho, no muy fuerte ni nada, pero bueno, marvimos ahí un charco grande que había y nos fijamos y empezamos a dar vueltas y no paraba más. La verdad que fue un momento muy, muy duro, muy difícil, porque no sabía lo que pasaba. Veníamos girando y lo primero que pensé era la familia, qué te va a pasar, recibiendo golpes por todos lados. La verdad que fue muy, muy desesperante. Después nos faltaba un compañero de arriba del auto que no nos encontrábamos. Y la verdad que fue duro porque después los muchachos estaban todos golpeados, todos con sangre por todos lados, el auto destruido. La verdad que fue muy difícil, fue duro y bueno, ya estamos con las secuelas, con mucho dolor en el cuerpo, no duele todo, estaba muy golpeado. Recién dan el alto a un compañero que estaba, que lo había expulsado del auto, pero bueno, la podemos contar, estamos acá y bueno, pero estamos acá. A ver, José, ¿en el auto de quién viajaban? El auto del club ese, lo manejaba Diego Junco. Y lo manejaba el Diego. Diego lo manejaba. ¿Y esto era ya a la altura de Vigán? ¿O habían pasado Vigán? Habíamos pasado Vigán. Veníamos ya para Rosario, pasamos el peaje. Se habían pasado el peaje. La verdad que está brava la ruta. ¿Y el que despidió del auto es Jorge? Jorge. Que luego, ¿qué sabes de Jorge que lo trasladaron a Casilda después? Sí, Jorge perdió el conocimiento dos veces. Arriba de la ambulancia perdió el conocimiento de vuelta. Y bueno, tuvo muchos golpes. Imagínate que al despedirlo del auto sufrió muchos golpes. Y bueno, yo creo que ya estaba por darlo de alta, ya para mandarlo a la casa, anoche quedó internado. Pero creo que ya estamos bien con la secuela de los golpes, ¿no? Que es obvio que se va a durar unos días. Sí, y duele con los que van atados, el momento, el golpe. Acá justo tengo un compañero que trabaja en el peaje y que asiente todo. Jorge, vos, José, no está ninguno de los cuatro en condiciones para hacer fútbol el domingo. Yo no puedo mover la cama. Cabo. Yo tengo dolor de cabeza, tengo toda la cabeza. Ahí me escribe Hernán, que le habíamos pedido tu número, y nos dice que Argentino está presentándose en la liga para posponer el partido ante Atlético Acebal, ante esta circunstancia. Claro, y además, los que han tenido accidente dicen que más van pasando los días y más aparecen los dolores. Sí, no, pero es terrible. Yo no me puedo mover, tengo toda la espalda endurecida, el cuello no puedo girarlo. Tengo un golpe en la cabeza que me corté. La verdad que con un golpe duro, imagínate que hemos dado mínimo 5 golpes. ¿El auto hizo trompo o tumbó? No, tumbó directamente. Oh. Hizo un trompo, tumbó. Y no parábamos nunca, yo creo que llegó un momento que decía que pare, porque no podíamos tener adentro, que fue desesperante, no explicarlo, no, cómo vivirlo. No. Sí, es terrible, se rompió todos los vidrios, el auto no sirve más. La verdad que fue duro, más allá que estamos todos bien, que gracias a Dios no pudimos salvar todo, que estamos bien. Son golpes que te pegan, viste, fuerte, y el cuerpo lo empieza a sentir hoy, cuando va a sentir el cuerpo de dolor, y bueno, vamos a intentar que pase lo más rápido posible. Qué bueno.
La verdad que bueno, no nos solidarizamos desde aquí, desde el show de La Redonda, desde Canal Ahí 4. Ahí teníamos la palabra del jugador de Argentino dando su testimonio, José Galetti. Realmente dramático, porque pudo haber sido mucho más una tragedia, ¿no? Realmente. Bueno, con motivo de ello no se va a jugar el encuentro del próximo domingo. A ver, debido a este partido que no se va a jugar, Segunda División Olimpia Atlético Acebal, que debería haberse jugado esta noche, podría jugarse el domingo, durante la tarde. Así que hay que ver eso. Sigan atentamente el Facebook de Canal, de Aire Libre. Gabriel así está minuto a minuto viendo y confirmando la información. Se ha pedido hasta ahora, hasta el momento, 13-15, se juega hoy. Pero hay muchas chances de que se pueda dar este cambio porque está pedido. Estén atentos a la información. Vamos a el bingo, porque hay una institución que realiza un gran bingo el domingo próximo y es la Escuela Técnica. Javier Consigliani, uno de los integrantes de la Comisión de Padres, la Cooperadora de Padres, habló con nosotros al respecto. Llegamos a otra instancia del bingo anual que hace la Escuela Técnica todos los años, con la modalidad de todos los bingos, de 3 sorteos, una orden de compra, un cartón lleno de 5, de 10 y de 20 mil pesos, con distintos colores, a diferencia de los bingos habituales, que cada sorteo nosotros tenemos 3 cartones, no uno. 3 cartones color lila, 3 en azul y 3 en verde. Y bueno, tratando siempre de colaborar y agradeciendo a la gente que es la misma, ¿no? Como decíamos hace un ratito, que colabora siempre con la institución. Así es. ¿Esto será el día domingo? El domingo, a partir de las 20 horas en el Polideportivo de Club Acebal. 20:15 arrancamos con el bingo puntualidad y el que llega un ratito más tarde ya después va a arrancar con el primer sorteo de la venta realizada. Tratamos de ponerle puntualidad para que la gente cumpla con el horario y no se nos vaya el horario un poquito de las manos. Tienen el teléfono acá, de última mandan un mensaje a la radio y Gabriel nos avisa, cualquiera de la cooperadora, mi teléfono personal, todavía hay bingos, hay gente que me está mandando mensajes, los estamos consiguiendo más sobre la hora, pero hay bingos disponibles, vamos a tener un esmerado servicio de buffet con precios muy, pero muy accesibles para que la gente no tenga necesidad de llevarse una comida, solamente que se distraiga con el bingo de la Escuela Técnica. Y relajada, sabiendo que el lunes es feriado. Mira, no sé la cantidad que se imprimió, sí que hay más de 500 bingos vendidos, que siempre nosotros agradecemos por la buena respuesta. Si bien por ahí la gente después no asiste toda, pero colabora y envía el bingo, por ahí el que no puede, con alguna otra persona. Bueno, así que invitamos al que por ahí dice, no, yo el domingo no estoy, que colabore igual, igual nosotros conseguimos a alguien que controle su bingo, se le pone arriba en el bingo, en el membrete, le ponemos el nombre de la persona que colaboró y así no hay ningún tipo de suspicacia de que ganó un bingo, se llevó otro para controlar, entonces cada cual tiene su nombre y se hace todo muy, muy claro, muy transparente. El valor de 200 pesos y déjame saludar al señor Marcelo Cavalieri, que se ha incorporado nuevamente a la dirección de la Escuela Técnica ya hace un par de días y va a estar trabajando ahí codo a codo con la cooperadora en este domingo de bingos en el Polideportivo a partir de las 20 horas. Sí, la verdad, Pablo, que por ahí no se nota o no se ve, por más que los papás sepan el día a día de la escuela, tanto en productos de limpieza como en materiales que se compran en la librería o en la ferretería para que los chicos trabajen, tengan su material en el taller, sale mucho dinero y lo que se recibe del ministerio o del gobierno nunca alcanza. Por eso siempre la cooperadora está para tratar de generar dinero para que a los chicos no les falte material y tengan las instalaciones en la mejor forma. Últimamente se han terminado 2 salones, se le ha hecho el techo nuevo, se están comprando muchos equipos de frío, calor, de aire acondicionado para mejorar eso de que por ahí llega el invierno y ponen una pantalla de gas y eso hace mal a la cabeza. Entonces tratamos de comprar los aparatos que tengan también calor. Y bueno, todo lo que se pueda mejorar en la escuela para que los chicos tengan que pensar nada más que en el estudio. Así que invitamos a toda la gente, el que no tiene bingo, por ahí queda alguno en puerta en ese momento y lo adquiere ahí nomás en la puerta del poli. Muy bien, ahí estaba la invitación para este próximo domingo a acompañar a la institución, por supuesto,
con mucha chance, mucha oportunidad, un pozo de 20.000 pesos el mayor a acercarse. 20 horas, 20:15 está el bingo puntualidad. Vamos ahora a Santa Teresa. Ustedes saben, se desarrolló un importantísimo torneo nacional de vóley. Ganaron las chicas de Olimpia en sub-12. Escuchamos a las integrantes y, por supuesto, a la profesora. Ayer me gustó mucho. Nosotros somos sub-10, pero jugamos en sub-12. Yo tengo 9 años y soy la más chiquita del grupo. Y me gustó mucho compartirlo con mis amigas. Jugamos en la Lina Rosarina, pero también vamos a otros torneos. También fui el primer torneo, que fue en el Trébol, ganamos el primer lugar de Copa de Bronce. Yo jugué en la sub-12 y sentí como unión en el equipo y empezamos a gritar todas y a festejar. Nos felicitaba a todas por esforzarnos para poder llevarnos la Copa. Bueno, jugué en el sub-12. Veníamos practicando mucho para este torneo, teníamos muchas ganas de jugar la final, así que nos pusimos todas las pilas y todo el equipo se puso, todas las chicas nos pusimos el equipo al hombro para poder llegar a jugar la final y poder ganarla. Nada, en la cabeza fue solamente querer la copa y bueno, rematé y grité, o sea, fue una alegría enorme. Sí, el sub-12, el torneo de todo el año en la Rosarina, vamos muy bien y tenemos expectativa de poder llegar a jugar la final. A la Negra por enseñarnos todos los días y dedicarnos el tiempo de hacer este torneo maravilloso para que nosotras podamos jugar, disfrutarlo, estar haciendo lo que nosotras queramos. Nosotros en realidad somos sub-10, pero jugamos, es como que nos estamos preparando con chicas más grandes que son sub-12B y ayer jugamos la semi con sub-12A y bueno, nos tocó perder, pero bueno, sí. Nosotros somos sub-10 y estábamos jugando con las más grandes, pero bueno, nos sentimos bien y que nosotros vamos por la Copa de Plata. Aunque perdimos la semi, pero no importa, fue igual lindo el torneo. Bueno, recién estuviste con las chicas de sub-12, que resultaron campeonas del torneo nacional que organizamos nosotros. Ya fueron a 4 torneos nacionales, que fueron a Provincia de Córdoba, Provincia de Santa Fe, al Trébol, a Las Rosas y este que nos tocó a nosotros. Bueno, en los 4 que fuimos estuvimos jugando finales y semifinales y ahora nos tocó ganar siendo locales, así que está muy contenta por eso. También están las sub-12B, que son las pequeñas de 10, que las estamos preparando ya jugando con chicas más grandes para el futuro y para ayudarla a crecer y a construirse dentro del deporte. Y bueno, no estaban las chicas sub-15, que también hicieron un gran torneo, llegando a la semifinal y quedando en tercer puesto, jugando, perdiendo con el campeón, con Ger. Y fue un lindo torneo de crecimiento deportivo. Pero principalmente para nosotros es la gran movida que se generó en el pueblo, en la institución y en toda la localidad. A todos los padres de todas las pequeñas, porque todos colaboraron en el modo que pudieron, cada uno de ellos, a todas las instituciones del pueblo, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, al jardín, a los bomberos que le alquilamos el lugar para alojar a los DTs, y a toda la gente presente, también a los comerciantes que atendieron muy amablemente a toda la gente que estuvo por acá, las heladerías que ya se me estuvieron diciendo que los brazos agotados de tanto vender helado el fin de. Pero realmente, al margen de haber ganado o no, o estar dentro de los mejores puestos, lo importante de esto es lo que se construye día a día y siempre considero que de la mano del deporte uno puede ser mejor persona y vincularse y evolucionar constantemente junto con otros. Bueno, ahí teníamos lo que pasaba en Santa Teresa. Bueno, vamos ahora, hay una agenda muy completa para toda la zona, ¿no? Lo que va a pasar en el ámbito de la cultura, y hay eventos que son a beneficios de dos instituciones importantes de nuestra localidad. Consultamos acerca de ello a Franco Pietrani, que está encargado del área, y esto nos decía. Bueno, realmente estamos muy, muy contentos porque, como decís vos, siempre estamos con actividades culturales y tratamos que todos los meses
poder generar diferentes acontecimientos en el pueblo para que, bueno, la gente tenga posibilidades de ver también o espectáculos, actividades artísticas, muestras y demás. Pero bueno, también si viene de la mano para poder ayudar siempre a una institución del pueblo, bienvenido sea. En este caso, nuevamente, el Tiro Federal Argentino, junto con el Hospital de Aceval, se pusieron de acuerdo para trabajar en conjunto, que realmente felicito y valoro esta unión que hacen dos instituciones del pueblo para trabajar en conjunto. Ojalá sea algo que se pueda repetir y contagiar, porque es muy lindo ver a dos instituciones trabajando para que la gente pueda colaborar con ellas. Y bueno, va a ser la presencia de los lombrices, que si bien ya estuvieron en el pueblo en la fiesta de la radio, con mucho éxito y que la gente le gustó, van a presentar un nuevo espectáculo aquí en Aceval, algo totalmente diferente a lo que presentaron ya cuando estuvieron, con un valor de 150 pesos la entrada para colaborar. Y bueno, junto con los lombrices, va a haber un pequeño también buffet para ayudar y se va a hacer nuevamente la presentación de Las Percantas del Gotán. Este grupo de señoras y dirigido por Nora Legnini, que hicieron el espectáculo de tango el mes pasado aquí en la localidad, realmente con una repercusión del público muy buena, la gente le encantó, con todos, aparte del coro Cantoras, que es quien lo ideó, participó también el coro Copla de la Orilla, Quique Rodríguez y la Señora, Mauro Rosquini, Leandro Lanchanesi, Pepe Lomonte, bueno, muchos artistas locales que también participaron e hicieron un espectáculo diferente, muy ameno para toda la familia. Así que bueno, esperándolo para este sábado 13 a las 21 horas en la Escuela de Comercio Mariano Moreno, invitar al pueblo, a todos los pueblos vecinos que vengan, porque realmente, bueno, el espectáculo de Las Percantas del Gotán con el coral Cantoras y después terminar riéndonos y divirtiéndonos con los lombrices, que realmente hacen un espectáculo muy, muy bueno a beneficio del hospital y del Tiro Federal, realmente creo que merece poder verlo, ¿no? Ya lo creo. Exactamente. Y bueno, y el domingo va a haber un encuentro de feriantes y demás en la plaza, donde va a haber comidas típicas, realmente mostrar lo que nuestros artesanos y productores locales pueden brindarnos. Realmente es muy lindo poder ir a colaborar con ellos, comprar cosas que se hacen aquí y se producen en Aceval. Es una propuesta que a través del área de emprendedores, que también la vienen llevando a cabo Anabel y Vanessa Santinelli, poder reunir a estos emprendedores y hacer mensualmente una feria en la localidad. Sé que también se va a realizar una especie de Oktoberfest o Cerveza Fest, no sé cómo se haría, para que todo el mundo pueda ir. Va a haber música, también con cantantes aquí del pueblo. Así que bueno, empezar a generar en el pueblo toda una movida cultural, artística, empezar a darle lugar a nuestra gente para que muestre lo que hace, lo que produce. Y bueno, creo que el pueblo siempre nos acompaña. Yo soy muy agradecido porque la gente siempre que nosotros proponemos algo está presente, viene. Agradecerles a ustedes, a los medios, que como siempre pueden difundir lo que hacemos, y es muy, pero muy importante. Sin la ayuda de la radio, de la tele, de todos, no llegaríamos a los hogares para que se puedan entender, se pueda conocer lo que estamos haciendo. Así que bueno, un fin de semana con mucha actividad. Este año, por un montón de consecuencias y actividades que se iban superponiendo, como ya venimos viendo, no pudimos hacerlo con esa continuidad. Y ahora que el clima cambió, ya se viene la época linda de poder hacerlo al aire libre, en la plaza, y hacerlo durante una vez al mes, todos los meses, esta clase de emprendimiento, de ferias, con espectáculo, con gastronomía, con los vendedores, para que se puedan lucir y mostrar lo que hacen, por supuesto. A toda la familia, porque es para eso, para que la gente lo pueda disfrutar, y lo bueno que de forma totalmente gratuita, o ayudando a una institución, colaborando para una institución. Poesía, sí, ya estamos, ya el mes que viene se viene la fiesta de la poesía, el sábado 10 y domingo 11, bueno, con mucho también preparativo para eso, y con muchísimas, muchísimas actividades que, bueno, ya las contaremos más adelante. Por supuesto. Muy
Muy bien, ahí tenemos la palabra de Franco Pietrani al respecto de todas las actividades que están programadas para este fin de semana aquí en Acebal. Vamos ahora a seguir informándonos en el panorama nacional con lo más destacado hasta el momento con el zapping de noticias. Y ha caído el consumo en general. Exactamente, Romina, hay que tener en cuenta que en el mes de septiembre el promedio del aumento de la carne en las carnicerías, en el mostrador, estuvo en el orden del 10%. En promedio de todos los cortes, ¿sí? Sí. Puede haber, obviamente, cortes que subieron bastante más. La cuestión es que esto impactó en el consumo y números que se conocieron de agosto de la Cámara de la Industria y Comercio de las Carnes de la Argentina, que señaló que de los frigoríficos a las carnicerías ha bajado el reparto de carne casi 17%. Por ende, ¿sí? Las carnicerías, digamos, venden menos. Compran menos a los frigoríficos. Compran menos porque venden menos. Man, en 7 días empezarán a bloquearse todos aquellos teléfonos que no están registradas las líneas. Aquellos que paguen abono, prepago, los que, por ejemplo, cargan de a 60 pesos, 100 pesos. Y no dice, por ejemplo, que este teléfono pertenece a Carolina Hernández, por ejemplo. Bueno, a partir del próximo jueves empezarán a bloquear de cerca de 18 millones de líneas en todo el país, ¿sí? Esta medida también va a empezar a implementarse de a poco, pero es a la... ¿Y cómo evito que me bloqueen el celular, que no pueda hacer llamados, que no pueda enviar mensajes? Llamo al asterisco 2, 3, 4, numeral. Hace a mí me lo mandaron hoy, pero dudé, ¿viste? Porque a veces son medio... ¡Acuña, centro! Dybala, Pereira, la devuelve Pereira, el segundo gol. Germán Pesela. Dos, ex River. El de la Fiore termina cabeceando y la manda a guardar. Argentina amplía el resultado, el beso al escudo. Nena, Chervi, quiere más, Chervi, ingresa al área, le pega de zurda. Bien, de este modo llegamos al final de este segundo bloque. Antes tengo que decirte, en vóley, información que tiene que ver con el deporte, el vóley, hoy 21 horas, sub-23 varones, allí en el CUPA y Atlético Acebal. El CUPA y Atlético Acebal, partido revancha. Pero atención, porque mañana a las 15 horas, referido a el vóley, también sub-23, allí en el CUPA se va a dar el encuentro continuado de Estrella y Acebal en Pavón Arriba con transmisión en vivo de Canal 4. Luego se va a jugar por el tercer y cuarto puesto y la final sub-23 mujeres. Atención, en el día de mañana transmisión en vivo a partir de la hora 15 de Canal 4. Gente, nos vamos a tomar la última pausa comercial y ya venimos con más. Este sábado 13, vuelven los lumbrices a Acebal. Espectáculo totalmente renovado. 21 horas, en Salón de Actos Escuela de Comercio. Servicio de buffet. Entradas ya en venta. Acá el chino les quiere decir algo. ¿A todo el nacional? Vamos a llevar un espectáculo nuevo a Acebal. ¿A cuánto es el ajuste de la jata, Pero es a beneficio del hospital. ¿Y de quién más? De Guatina, a dos altos de Rodrigo. Ah, bueno, del tiro federal. Este sábado, los lumbrices, para matarte de risas entre tantas pálidas. Te esperamos. ¡Atiende! ¡Dale, Rosolito! ¡Dale, venite! ¡No seas loco, que es todo nuevo el show! Luis Fanucci, productor de seguros, brindando responsabilidad y eficiencia a todos sus asegurados, con el respaldo de empresas de primer nivel nacional. Federación Patronal Seguros es la empresa líder en situación financiera, pensando en tu salud y la de tu familia. ACA Salud, la organización médico-asistencial más importante del interior del país.
Luis Fanucci, productor de seguros. Cuidando y asegurando tu presente y sobre todo tu futuro. Centenario 126, Aceval. Teléfono 03-469-421114. Paraje 4 Esquinas, sin número. Carmen del Sauce. Premium, Centro Integral del Automotor, cabina presurizada, laboratorio color, pulidos y encerados especiales, tratamiento acrílico 3M, asesoramiento legal ante siniestros, nueva dirección, Güemes 149, Aceval, Car Premium, donde tu auto queda más brillante que un cero kilómetro. En el año del Mundial, dos empresas que forman la mejor selección. Metalúrgica Bryan y Tyson Maquinarias. Construcciones metálicas, urbanización, movimiento de suelo, alquiler de maquinarias viales de todo tipo, servicios de desagües cloacales, desagües y canalización. Además, el más completo servicio de auxilio, grúas y camillas. Metalúrgica Bryan y Tyson Maquinarias. Saez Peña 148. Teléfonos 03469-1569-5308-1569-5501. Aceval. Unidad Ejecutora Corredor Vial número 4. Recomienda: si salís a la ruta, encendé las luces bajas de tu vehículo. Recordá que es obligatorio y colabora en la reducción de riesgos en siniestros viales, especialmente en circulación de doble sentido. Hacete notar. Mayor visibilidad, menor riesgo. Encendé las luces bajas de tu vehículo. Unidad Ejecutora Corredor Vial número 4. Por Pavón Arriba y su gente, siempre hicimos, hacemos y haremos. Comuna de Pavón Arriba. Gestión Walter Bastianelli. Tercer y último bloque de AN. Amigos, vamos a compartir información que hacemos habitualmente, pero antes déjeme decirle que con motivo de que se trasladó el partido de segunda división, recuerdan, Olimpia tiene que jugar con Atlético Aceval esta noche en segunda división, se ha trasladado para el domingo. El domingo van a precisar el horario, pero se estima 18 horas. El domingo, Olimpia Aceval en segunda división, fútbol. Por lo tanto, ha surgido la vacante, la oportunidad, el espacio para que Canal 4 pueda transmitir en vivo esta noche desde el Cupa de Pavón Arriba el encuentro revancha sub-23 varones. Voley en vivo, atención papá, mamá, tío, tía, abuela, abuelo, toda la familia desde un lugar que se ve espectacular. Ahí estamos viendo dos imágenes. Sub-23 varones esta noche, programación en vivo, en vivo, en tiempo real. Canal 4, te lleva el vóley a tu casa. Esta noche, 21 horas, en vivo, lo vas a ver. Desde el Cupa, partido revancha. Sub-23 varones. Podés cenar viendo el mejor vóley zonal. Y clásico, clásico zonal.
por semifinales, partido revancha. Y esto va a ser un aperitivo para lo que mañana a las 15 horas en vivo te va a entregar también desde el mismo lugar Canal 4. Y con lo que habíamos mencionado recientemente, que es a partir de la hora 15 del sábado, también la resolución y el encuentro sub-23, también hablábamos, en este caso Estrella Acebal, también se va a jugar por tercer y cuarto puesto, y la final sub-23 mujeres. Así que realmente un programa para este fin de semana, para no moverse de la pantalla de Canal 4. Vamos ahora sí a compartir información que tiene que ver con loterías, mercados y la cotización del dólar. Nacional, primer lugar para el 4.654, La Vaca. Provincia de Buenos Aires, 1.529, San Pedro. En la Santa Fe, 5.042, Las Zapatillas. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, la gran familia del campo. La soja, 9.400 pesos los 1.000 kilos, el maíz, 5.000, el trigo, 8.600, el sorgo, 3.950 y por último, girasol, 9.850. El dólar para la compra, 35,20. Para la venta, 37 pesos.